At EY, we're all on a mission to build a better working world. As a people business, we do this by having smart individuals working together in the most effective way. But it's not just about picking great teams. It's about making those teams as diverse and inclusive as we can. Firstly, because it's the right thing to do, but also because diverse teams actually perform better. How do we know? Because research reports tell us so, and there are lots of them. Let's be clear exactly what we're talking about here. Diversity is about strength through difference. As a global business, we have a world of wonderfully different people working at EY. Inclusiveness is about leveraging all our differences and using them to solve problems better and perform more effectively. It means making sure all our different voices are heard and valued. So, if being more diverse and inclusive is the right thing to do, why doesn't it always happen? Because of something called unconscious bias. It's something we all have as a product of our upbringing and our experience. It's totally normal and feeds automatically into our view of the world. While it takes a bit of conscious effort, we can manually override our bias settings. There's three ways we can do this. First, be more engaged. Be genuinely interested in other people at EY and what makes them different from ourselves. Second, be more flexible. Be prepared to change our teams or our perspective. Consider different ways of working. Try new things. Third, and you can do this right now, talk to someone else. Question what each of you could do to make our firm more diverse and more inclusive. Because talking is the first step to action, and better questions mean better answers. Inclusiveness begins with you. What will you do today to build a better working world? Muy buenos días a todos. A nombre de EY, les doy la más cordial bienvenida a este evento online Diversidad e Inclusión en el Chile de hoy. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre. No solamente nos afecta una pandemia global, sino como país también, desde octubre del año pasado, estamos en un ámbito inestable, tanto en lo político, económico, laboral, social. Y esto también es un contexto nuevo para la diversidad e inclusión. Un contexto donde debe encontrar su rol y donde tiene que enfrentar nuevos desafíos. Y es por eso que estamos reunidos hoy para conversar sobre este nuevo entorno para la diversidad e inclusión. Las organizaciones inclusivas maximizan el potencial de las diferencias y logran manifestar el máximo poder de los colaboradores. Así se evitan los puntos ciegos y realmente se promueve un pensamiento innovador. Crear y mantener una cultura de diversidad e inclusión puede lograr que la empresa o la organización sea exitosa y sostenible en un mercado globalizado como es el que tenemos hoy. Pero ¿cómo se crea una cultura de diversidad e inclusión? ¿Cuáles son los desafíos de hoy? ¿Cuál es el nuevo rol que debe tener en una situación de crisis? Estas son las preguntas que nos hacemos en EY y que queremos compartir con ustedes. Y es por eso que también estamos ya con las postulaciones abiertas para el Premio de Diversidad e Inclusión que entrega EY en su segunda versión este año. Las empresas deben postular para poder ser candidatas a este reconocimiento que hará un panel de expertos para aquellas empresas y organizaciones que tengan las iniciativas, las mejores prácticas, que logren mayor impacto social y corporativo en materia de diversidad e inclusión. Las postulaciones están abiertas hasta el 4 de octubre y para mayor información hay un correo que entiendo que está apareciendo en pantalla y eychile.cl es la página web donde pueden postular. Pero vayamos ahora al panel. ¿Quién nos acompaña hoy? Francisca Yuneman, presidenta y cofundadora de Chile Mujeres. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster de Derecho de Familia, Universidad de Barcelona. Es miembro del Círculo de Personas ICARE, del Consejo de la Alianza del Pacífico, del Consejo Mujer COVID-19 y del Comité Ejecutivo Un Camino Posible.
ha sido elegida entre las 100 mujeres líderes por el Mercurio de Mujeres Empresarias. Con ella profundizaremos respecto a género. Denise Goldfarb, presidente de Personas en Walmart Chile, ejecutiva con más de 20 años de carrera en industria de retail, tecnología, telecomunicaciones y energía. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un postítulo en administración de empresas de la misma casa de estudios. Además cuenta con diplomas en comunicación estratégica y coaching ejecutivo. En 2017 formó parte del Executive Program de Tecnologías Exponenciales de Singularity University USA en el NASA Research Center de Silicon Valley. Con ella estaremos enfocándonos en DI, en el foco de diversidad e inclusión de generaciones. José Tomás Vicuña, sacerdote jesuita y director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, editor y coautor de los libros Migración y Trabajo, Estudio y Propuestas para la Inclusión Sociolaboral de Migrantes en Arica, y Migración Internacional en Arica y Parinacota, Panoramas y Tendencias de una Región Fronteriza. José Tomás es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con bachilleratos en Teología, Bachiller en Filosofía de la Universidad Albert Hurtado y Bachillerato en Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él nos va a ayudar a conversar sobre la situación migrante. Luis Larraín, fundador y expresidente y actual director de Fundación Iguales, e ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París. Su experiencia laboral la ha adquirido en el ámbito de las políticas públicas, especialmente en temas ligados a los derechos humanos, las relaciones internacionales, la discriminación y los derechos civiles, tanto en el sector público como en el académico y en la sociedad civil. Con él estaremos conversando sobre LGBT. Jimena Casarejos, directora de la Fundación Teletón, periodista de profesión, es reconocida por su gran labor a cargo de la Fundación por más de 40 años, donde se ha logrado establecer un modelo de marketing social exitoso que ha transformado a esta institución de beneficencia en la más grande del país. Ha sido elegida en varias ocasiones como una de las 100 mujeres líderes reconocidas por el Mercurio y Mujeres Empresarias, además de recibir el premio a Ejecutiva del año 2019, reconocimiento que entrega EY junto al Mercurio en la tradicional premiación empresarial. Con ella estaremos hablando de discapacidad. Como podrán ver, tenemos un panel hoy de lujo, realmente con estos currículums. Y la idea es invitarlo a todos y que iniciemos esta conversación donde iremos intercalando también las preguntas que el público que nos está escuchando quiera hacernos a través del WhatsApp. Pero quisiera partir con una pregunta general para todos ustedes. Ojalá la podamos ir contestando en un minuto y medio, para que podamos después partir a las preguntas más específicas. Pero desde la perspectiva de cada uno de ustedes, pensando en los focos que mencioné al principio, y desde su experiencia en sus organizaciones, me gustaría saber cuál, en opinión de ustedes, el principal desafío que vive hoy la diversidad e inclusión pensando en el contexto actual. Partamos contigo, Francisca. Gracias, Javiera. Gracias, Iguay, por esta invitación y por tener la oportunidad de compartir con estas personas, con estos panelistas que hacen un aporte enorme al país en diversidad y en inclusión. Yo creo que el gran desafío que hoy vivimos como país, como empresa, es realmente que tomemos conciencia de la revolución que ha significado esta pandemia en los lugares de trabajo. Yo quiero ahí un poquito, voy a ser más corta en la otra respuesta. Piensa en esto, voy a ser desobediente, Jaira, contigo, porque es más bonita e interesante. Y acá, como estoy rodeada de libros, ando inspirada con la literatura. Y de hecho, les voy a mostrar este libro de Philip Glass, que se llama Words Without Music, que él cuenta que su padre fue a la guerra. Y cuando su padre fue a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue su madre quien tuvo que asumir, su madre trabajaba en un colegio, pero más tuvo que asumir el rol que tenía él en una tienda. Ellos vendían cosas, vendían mercadería, y su madre iba al colegio, después llegaba a la casa, le hacía comida a los niños y partía, estaba hasta las 9 de la noche en esta tienda. Y lo que sucedió fue que esas mujeres que se vieron en la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma forzadas a salir de sus hogares y asumir los roles que tenían los hombres, cuando los hombres volvieron de la guerra, ellas no quisieron renunciar a eso. Y dijeron,
lo hicimos, fuimos capaces, no teníamos ni siquiera los conocimientos ni las experiencias que tenían nuestro hombre de nuestra familia, nuestros maridos, y no queremos dejar esto porque somos capaces de hacerlo. Y esa revolución, y ahí Philip Glass reflexiona y dice, a lo mejor, tal vez el origen real de la liberación de las mujeres vino en la Segunda Guerra Mundial por esta necesidad, y esto que en un principio fue una fuerza, algo que se les impuso, y luego no quisieron renunciar. Y creo que esta pandemia ha hecho exactamente lo contrario. Mucho se ha relacionado esta pandemia con una Tercera Guerra Mundial, y lo que ha hecho ha sido, si bien la Segunda Guerra sacó a las mujeres de sus casas, esta pandemia ha devuelto a los hombres a su hogar, ha devuelto a los padres a los hogares. Y yo creo que ojalá es que no renunciemos a eso, no renunciemos como país, no renunciemos como organizaciones de esta nueva forma de trabajar, de esta ruptura que se produjo por la pandemia, en esta inercia cultural en que estábamos inmersos y que se seguía trabajando igual como en 1945, como si no existieran las tecnologías. Y yo creo que el gran desafío es que las empresas asuman que, de la misma forma como la Segunda Guerra Mundial las mujeres no estuvieran dispuestas a renunciar a sus trabajos, que en esta Tercera Guerra Mundial, entre comillas, que ha significado la pandemia, las personas no estamos dispuestas a renunciar a estas nuevas formas de trabajo, a estas diversas formas de trabajo, con un teletrabajo tanto para hombres como para mujeres, como para padres, como para madres, si bien no de forma tan absoluta como estamos ahora viéndolo en pandemia, sí que se mantenga de forma parcial. Yo creo que ese es un gran desafío, y no involucionar al estado anterior. Gracias, Francisca. ¿Cómo lo ves tú, Jimena, desde la perspectiva de la discapacidad? Bueno, a nosotros siempre nos ha costado sacar hacia afuera a las personas con discapacidad, integrarlos realmente. Entonces yo comparto con Francisca que hay una oportunidad única y maravillosa de poder hacerse parte de una mixtura, de un complemento entre ambas cosas. El teletrabajo ha permitido que hombres y mujeres participen por igual, y eso es una gran ganancia, creo yo, para hombres y mujeres al día de hoy. Esta forma que tenemos ahora de teletrabajar debiera quedarse y debiera ser compartida tanto por hombres, por mujeres, por personas con discapacidad y por todas las personas que tengan derecho a expresarse, a formar parte del mundo laboral y del mundo social. Gracias. ¿En tu opinión, Luis? Bueno, para nosotros las personas de la diversidad sexual hay ciertas dificultades adicionales a lo que tradicionalmente se habla en cuanto a la diversidad e inclusión. Creo que esta época en que hablamos mucho de cómo reconstruimos la sociedad, cómo reconstruimos la economía, tiene que tener esta mirada de inclusión, esta mirada de sostenibilidad, que incluye preocupación por el medio ambiente, por la sociedad y por las distintas diversidades dentro de la sociedad. A diferencia de otros grupos históricamente excluidos en nuestra comunidad, tenemos la dificultad de que no sabemos cuántos somos, por ejemplo. Todo el mundo sabe que hay un 50-51% de mujeres en la sociedad. Las personas con discapacidad también he visto cifras. En nuestro caso, hay papers desde que dicen que somos el 2% hasta otros que dicen que somos el 13%, y además en las sociedades más evolucionadas aparece un mayor número, lo que indica que finalmente cuántos somos depende de cuánto nos atrevemos a salir del closet. Entonces eso hace difícil poner metas, como en el caso de las cuotas, por ejemplo, que se ponen en algunos directorios con respecto a las mujeres, por ejemplo, en nuestro caso es un poco más difícil. Tampoco hay leyes que incentiven o mandaten la contratación de personas LGBT. Esto sí existe, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay, donde están más avanzados que nosotros en temas de diversidad sexual. Así que, por ejemplo, en algunos servicios públicos está la obligación de contratar a un 1% de personas trans, que son las más excluidas del mundo laboral. Así que creo que tenemos que avanzar hacia allá. Tampoco tenemos organismos públicos. Ningún organismo público tiene un mandato legal para velar por la inclusión de las personas de la diversidad sexual, a diferencia de, creo, casi todos los otros grupos históricamente vulnerados. Y esto ocurre
y esto también creo que es una diferencia importante con otros grupos, que hay razones religiosas y morales contra nuestra sola existencia. Y eso no ocurre con otros grupos, no es que me quede victimizada ni decir que somos, que haya que competir entre quién es más discriminado, porque no es la idea, y además que desde una perspectiva interseccional, mientras más categorías de discriminación acumule una misma persona, la verdad es que esa experiencia de discriminación es más fuerte y más única. Pero estas razones religiosas y morales contra nuestra existencia y contra nuestra inclusión y participación en los espacios laborales son fuertes, porque también las élites en Chile suelen ser bastante conservadoras por los colegios de donde vienen, por las universidades donde estudian, así que ahí hay una resistencia de base muy fuerte que aplica contra otros grupos como las mujeres, por ejemplo, pero también aplica contra nuestra comunidad. A mí me han dicho textual: en esta empresa no contratamos gays, o sea, me lo han dicho, o en esta empresa no aceptamos poner a una pareja del mismo sexo como beneficiario de un seguro de vida. Entonces hay unas barreras culturales bien fuertes que romper. Sigamos contigo, Denise, desde tu perspectiva. Gracias, Tavera. Bueno, en Walmart somos 45.000 colaboradores, somos un gran equipo y esos son los empleos que entregamos directamente. Y la verdad es que el desafío que hemos vivido con esta pandemia ha sido de cómo se ha adelantado una transformación que ya estábamos viviendo desde el mundo del retail. Y la verdad lo que hemos visto es que se ha adelantado en 5 años todo lo que nosotros pensamos que iba a pasar en el mundo de e-commerce y llegó hoy día. Y eso ha implicado una transformación y una adaptación a este cambio que ha debido ser bien rápida. Y al mismo tiempo desde la perspectiva generacional, nosotros tenemos 5 generaciones conviviendo al interior de la empresa, desde la generación Z hasta la generación tradicional, y tenemos de hecho cerca de 2.000 personas mayores de 60 años. Durante este tiempo también ha sido nuestro interés poder proteger la salud, cuidar a todos los colaboradores, y eso nos llevó y nos inspiró a que más de 6.000 personas que son mayores de edad, mayores de 60 años, nosotros le diéramos un permiso especial para que se quedaran en sus casas desde marzo, que seguimos pagando el sueldo durante todos estos meses, y ahora recientemente estamos iniciando el retorno a trabajar en nuestras tiendas, ¿ya? Y eso ha sido también por este espíritu de cómo los podemos proteger y cómo cuidamos también la salud de estos colaboradores que están más expuestos por estar en este grupo mayor de edad y que además se suma que tienen varias enfermedades crónicas. Así que eso ha sido uno de nuestros desafíos. Y yo diría que el otro desafío ha sido, junto con la transformación de negocio, cómo la diversidad e inclusión, que es algo que nosotros es parte de nuestra cultura y parte de cómo hemos configurado nuestro equipo, hoy día representa la verdad una ventaja competitiva de cómo esta diversidad nos ha ayudado a tener una mirada más amplia, a cómo nos ha ayudado también a poder entender el integrar nuevas formas de trabajar, y nos estamos apalancando mucho justamente en esa diversidad que venimos trabajando, no solamente desde el ámbito de generaciones, en que tenemos 57% mujeres, en que tenemos una red de 4.000 aliados, por ejemplo, también de LGBT. Así que todo eso es algo que hoy día es parte de nuestras fortalezas como empresa para poder acelerar y adaptarnos a todo el cambio que estamos requiriendo. Y también un desafío importante de cara al desarrollo de nuestros colaboradores en cómo incorporamos nuevas competencias digitales, cómo para responder a esta nueva demanda del cliente de poder comprar más por e-commerce, estamos desarrollando nuevas capacidades, por ejemplo, en nuestros colaboradores de tienda, donde ellos también se están incorporando al mundo del e-commerce y están también incorporando dentro de sus funciones para poder responder al pick-up, por ejemplo, que es la opción cuando el cliente compra online y va a retirar a la tienda. Así que ha sido, yo diría, un desafío multidimensional y claramente la diversidad y la inclusión hoy día representa una ventaja competitiva y que nos ha ayudado muchísimo a abordar estas nuevas formas de trabajar y esta nueva propuesta de valor como negocio. Muchas gracias, súper interesante. Vamos a volver ahí después sobre algunos temas. Por último, José Tomás, ¿cómo lo ves tú desde la mirada de migrantes? Bueno, primero gracias por la invitación, Javiera y Wei también.
Cuando vemos el desafío para la empresa, creo que queda muy grande, porque para no generalizar, pero yo diría que hay algo común, que es qué opción yo estoy jugando. Creo que hay que jugarse por una opción, por un grupo, por algo, porque, o si no, esto puede quedar la diversidad e inclusión como algo muy bonito y cosmético, y yo creo que es importante jugársela. Y jugársela implica decir, bueno, ¿a qué estoy invitando a incluir? Cuando hablamos de inclusión, ¿a qué los estoy invitando, las estoy invitando? Y al mismo tiempo, ¿quiénes participan de esa inclusión? Son más preguntas que deben responder las empresas. ¿Quiénes participan? Si nosotros los estamos excluyendo a ellos, a ellas, o estamos juntos, juntas, pensando. Al mismo tiempo, jugárselas también, decirlo fuera. Esto no es solo algo para trabajadoras, trabajadores, colaboradores, sino que también decir, mira, yo afuera me la juego también. Y cuando yo me la juego, tiene costos. Cuando hay algo muy bonito jugándosela por un grupo que está excluido, digo, aquí no la estamos jugando. Y también algo que es importante es por qué me la estoy jugando. ¿Es algo solo ligado a la rentabilidad o es algo también ligado a la ética? ¿Es algo también ligado a una convicción de cada persona? Creo que en eso hay preguntas, desafíos para responder, para decir, ¿por qué no me la puedo jugar por todo el mundo? No puedo incluir a todos, a todas. O sea, alguien tiene que pagar un costo también, decir, y yo me la juego por este grupo en particular y esta va a ser la identidad de mi empresa. Yo creo que eso no lo que hemos visto del servicio jesuita migrante ha faltado, porque voy a ser bien sincero y quizás políticamente incorrecto. Es bonito la diversidad e inclusión, pero si no se la juega, tiene costo. Y las empresas deben responder, bueno, ¿cuál es el costo que estoy pagando por jugármela por alguien que nadie quiere? Muchas gracias. Mira, de esta primera parte creo que salieron un montón de temas. Me llama la atención en el fondo conceptos como esto es una oportunidad, reconstruyamos distinto, esto es una ventaja competitiva, estamos al debe con ciertas cosas. Lo que decía José Tomás recién, esto puede quedar en un lema que suena muy bonito, políticamente correcto hoy en día, diversidad e inclusión, pero estoy dispuesto a los costos, pero desde la otra perspectiva es una ventaja también. Entonces, ¿cómo las empresas pasan de verlo como un costo a saber que esto puede ser una herramienta súper potente para reconstruir y hacer que mi empresa sea mucho más resiliente, mi empresa esté preparada para los cambios, ¿cierto? Porque si yo abro las puertas, tengo mucho más talento también a dónde ir a buscar. Entonces, creo que se dejaron varios conceptos muy, muy interesantes. Pero ahora yendo a preguntas un poquito más específicas. Denise, para ti, a lo largo de tu experiencia laboral en grandes empresas nacionales e internacionales, ¿cuáles son las buenas prácticas para lograr la inclusión de generaciones en las empresas de hoy? ¿Y cuál es el valor agregado como específico que tiene la diversidad generacional dentro de la empresa, en tu opinión? Bueno, gracias Javiera. Creo que dentro de las prácticas que puede hacer una empresa para poder potenciar el cómo obtener esta riqueza de las distintas perspectivas que tienen colaboradores de distintas edades, está en no solamente tener políticas de diversidad e inclusión, sino que con hechos concretos también mostrar eso en su día a día. Desde factores y elementos, desde cómo se compone, por ejemplo, la organización, de tener personas de distintas edades y que sean representantes también de distintas miradas, creo que es un tema importante. No discriminar ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿En qué sentido? De que, oye, no vamos a ascender a este joven profesional que vemos que es muy talentoso y tiene potencial, pero tal vez le falta calle, como dicen a veces. Obviamente que es un tema de discriminación, tal vez por un tema de edad, y no se privilegia el potencial. Y lo mismo con alguien tal vez que ya tenga una carrera como más consolidada en el fondo y se diga, o esta persona no estamos seguros que tenga la capacidad de seguir aprendiendo y respondiendo a las nuevas necesidades. Entonces, creo que además de declarar una política, es muy importante que las prácticas de selección, de atracción de talento, esto también se refleje. Se refleje en el fondo de no dejar a personas fuera, como digo, y esto pasa una discriminación no solamente a las personas de más edad, también pasa a las personas más jóvenes. Y poder tener esa diversidad a nivel de un comité ejecutivo, a nivel en el fondo de cargos también de liderazgo, o como líderes también de proyectos que sean relevantes para la empresa, es una señal muy, muy importante donde se ve que realmente se aprecia
tener esta diversidad y se puede aprender y se puede enriquecer de tener estas distintas edades, contribuyendo también a con sus distintos puntos de vista. O sea, hoy día nosotros somos una empresa de servicio, nosotros atendemos millones de clientes en Chile, y poder también representar cuáles son los intereses de esa gran diversidad de clientes es algo que es muy importante para nosotros, que está reflejado también en nuestros equipos de trabajo. Así que yo creo que ahí hay un tema muy importante, Javiera, de que no solamente sea una política, sino que sea parte de las prácticas también de reclutamiento, las prácticas de desarrollo, de promociones, y donde realmente también se les dé una labor protagónica a los de mayor edad, a los de menor edad, a los de edad intermedia también. O sea, las personas de mayor edad, darle roles de mentores, por ejemplo. Y también puede pasar con las personas más jóvenes, de tener instancias de reverse mentorship, como que se llama, donde las generaciones más jóvenes también tienen mucho que enseñar a las generaciones más mayores. Es también una experiencia bien interesante. Nosotros tuvimos, por ejemplo, mentores millennials al del gerente general, y claramente creo que también hoy día el mentor no necesariamente es alguien con canas, sino que el mentor, la verdad, es que puede ser un par, puede ser alguien de tu equipo, puede ser alguien mayor. Entonces, creo que tener esa apertura de mente y tener una mirada más moderna, desde dónde yo puedo aprender y de quién yo puedo aprender, dónde se reconoce, dónde está el valor. Y el valor no solamente radica en tener más años de experiencia, sino que obviamente en tener miradas distintas y miradas complementarias. No, muchas gracias. Muy, muy, muy interesante, porque además creo que el punto que marcas tú sobre dónde uno aprende hoy en día, para muchos que ya somos de una generación, bueno, no tercera edad, pero en camino para allá, tenemos que aprender de todas estas capacidades que tienen los millennials, los jóvenes, sobre el mundo digital. O sea, ahí tenemos mucho que aprender, y uno se da cuenta en los equipos cómo se apalanca cuando hay gente joven en el equipo, cómo uno se distribuye los roles y cómo esa gente joven, que a lo mejor no tiene tanta experiencia en lo técnico que uno está tratando de entregar al mercado, es un pilar para entregar un trabajo de excelencia. Entonces, eso que dices tú es muy cierto, y yo al menos en mis equipos lo he vivido en carne propia, y cómo, en el fondo, sin tener a los de 27 años al lado mío, yo no podría hacer lo que hago hoy. Entonces, realmente súper valioso. Francisca, en esta situación de crisis, y aquí vamos a volver un poco en la situación actual del Chile de hoy, y con las cifras que ya todos conocemos sobre cómo ha impactado el desempleo mayoritariamente, ¿cierto?, a las mujeres, y hemos retrocedido en esta inserción laboral. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son las medidas que debiéramos tomar como sociedad y las empresas en particular para mitigar este desempleo en las mujeres durante esta crisis? Y en ese contexto, ¿qué opinas de las cuotas? ¿Y qué opinas también sobre estar trabajando con la cadena de suministro para poder influir desde ahí, desde esa cadena de suministro, en la inserción de empresas lideradas por mujeres, empresas cuyo capital viene desde las mujeres? Me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, Javiera, yo creo que lo que es muy importante es que la empresa, tanto la empresa también como a nivel de políticas públicas, tengamos súper presente que esta pandemia no ha golpeado igual a los hombres que a las mujeres en sus posibilidades de trabajo. Primero, porque han perdido más trabajo proporcionalmente las mujeres, porque los sectores más golpeados son donde ellas tienen una mayor participación, o sea, donde más participan ellas. No han podido salir a buscar nuevos trabajos tampoco por tener las salas cunas, los jardines infantiles y los colegios cerrados. Tenemos que apenas el 10% de las mujeres que han tenido, de este más de 1 millón de mujeres que han salido al mercado laboral, han podido salir a buscar trabajo. Y lo otro, que tampoco van a tener las mismas posibilidades para reinsertarse y para recuperar esos puestos de trabajo, porque las áreas que van a verse fortalecidas en la etapa de reactivación son aquellas que las mujeres tienen una muy baja participación, porque tuvo la construcción, que va a ser clave. La mujer apenas tenemos un 6%. Entonces, teniendo como base esta situación y esta realidad, es donde la empresa y Chile tiene que tomar políticas específicas. Con respecto a la empresa, es fundamental en esta etapa, que la podríamos llamar como una etapa de protección de empleos, que no demanden la vuelta presencial en la medida que se puede teletrabajar. A mí me ha llamado, eso va a ser causa de deserción laboral femenina. O sea, en la medida que hay niños en la casa, las empresas tienen que
considerar esa realidad. A mí me llama mucho la atención, el otro día supe de esto de que es más extraño aún, que una empresa que puede tener procesos productivos, de una universidad donde se les dio libertad a los decanos para decidir quién demandaba la vuelta de las personas que trabajaban y dependían de él, y otros decanos, otras decanas, que cada uno decidiera dejar a criterio. Y sorprendentemente, a pesar de que nadie está yendo a la universidad, algunos decanos decidieron demandar la vuelta de esas mujeres, de esos padres, de esas madres, a los lugares de trabajo, siendo que es perfectamente posible hacerlo desde su casa, no hay alumnos en la universidad. Eran todos trabajos teletrabajables. Y eso te demuestra que hay como cierta condición un poco inhumanas de repente, y que los criterios son tan subjetivos. Y de repente uno dice, ¿dónde está el sentido común? ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está la consideración? Y en una misma organización, cuando se le da libertad, algunos son criteriosos y otras personas no son criteriosas. Entonces, esas mujeres están desesperadas. Y yo me pregunto, ¿habrán pedido que vuelvan, siendo que era posible teletrabajar, para que renuncien? Y una medida fácil, en el fondo, porque a lo mejor tienen gente más y dicen, bueno, voy a mandar, los que quieren vuelven, y así renuncio y no me tengo que poner a echar gente. Entonces, ahí, por favor, los lugares de trabajo, también el tema no solamente con el teletrabajo, no de mandar la vuelta, insisto, no solamente para las mujeres, también el tema de los turnos, de los horarios, o sea, ver cuál es la realidad de esa familia que hay por detrás. O sea, estamos en una situación totalmente excepcional, por lo tanto las organizaciones tienen que hacer medidas, condiciones laborales también excepcionales para adaptarse a esa necesidad y esa diversidad de realidades que tienen las personas. Yo hoy quiero poner el caso de Walmart, porque tú, Walmart ha sido súper y tiene a mucha gente en la casa, incluso personas que no pueden teletrabajar con su sueldo íntegro, miles de personas con su sueldo íntegro, porque no son trabajos teletrabajables, porque están protegiendo esas fuentes de empleo por salud o por responsabilidades familiares. Entonces ahí uno dice, oye, ¿qué organización más potente que se la está jugando en un momento de pandemia de esa forma? Y ese tipo de casos tenemos que visibilizarlo para que inspiren buenas políticas más humanas. Y las políticas públicas, lo mismo, tienen que asumir esta realidad de que hay más pérdidas de empleo, que va a ser más difícil recuperar, y por eso ahora estamos esperando el anuncio del subsidio del empleo con un enfoque de género potente. Ahí en el Consejo Mujer COVID nos hemos reunido con el ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo, bueno, la ministra de la Mujer convocó, y con el ministro de Economía, justamente para que asuma esta realidad con un enfoque de género potente, porque la justicia no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo suyo, asumiendo las dificultades y la diversa realidad. Muchas gracias, Francisca. Luis, ¿tú cómo lo has visto desde Fundación Iguales? ¿Actuar a las empresas frente a la inclusión de la diversidad sexual LGBT en las nóminas? ¿Hay, en tu opinión, acciones claras? Porque mencionabas al principio, ¿cierto?, cuando estábamos en la pregunta general, que era muy complejo, en el fondo, identificar cuáles son las acciones claras, porque al revés tú veías desde las empresas como un rechazo, en el fondo, no, acá no hacemos esto, una exclusión, más que acciones positivas de inclusión, ¿cierto? Y por otra parte, mencionaste algo que creo que es clave en la discusión, porque es complejo cuando no está toda la información sobre la mesa. En el fondo, es complejo en el fondo decir, bueno, yo voy a contratar gente de diversidad sexual, pero eso requiere que la otra persona tome un acto que no necesariamente quiere hacer, que es salir del closet, como tú mismo lo dijiste, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema sobre la información y cómo también las empresas pueden medir avance. Porque generalmente cuando uno ve empresas realmente comprometidas con diversidad e inclusión, las políticas pasan a prácticas, como decía Denise, y uno se va midiendo, ¿cierto? Porque si no, puede quedar todo en un muy lindo discurso y después nadie sabe si realmente avanzamos. Pero yo te lo pregunto también desde mi perspectiva en Iguay, es complejo porque esa información es privada y está muy bien que sea privada. Entonces, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo ayudamos a que realmente podamos hacer una inclusión? Sí, hay un problema de información y de disclosure para saber cómo avanzamos. Entonces, sé que esto es un problema complejo, pero me gustaría escucharte.
Sí, mira, este es un tema que históricamente está bien atrasado en Chile, pero al mismo tiempo estamos contentos porque en los últimos 2-3 años hemos visto mucho avance. Desde Iguales creamos la red Pride Connection Chile, que es una red que está en muchos países de Latinoamérica y que agrupa empresas comprometidas con la inclusión de la diversidad sexual. Ya tenemos 76 empresas miembro de esta red, entre las cuales, por supuesto, está EY. Y es algo que realmente las empresas agradecen mucho porque los permite conectarse con otras empresas, muchas de ellas multinacionales, que tienen experiencia en otros países, que pueden imitar y muchas veces tienen lineamiento desde sus casas matrices para hacerlo. Y a la vez el contacto con nuestra fundación hace que podamos entregarles procedimientos, protocolos y ayudarlos en esta transición. De estas 76 empresas miembros, solo 18 son chilenas. Y eso habla mucho de lo que decía antes sobre las élites chilenas, que este es un tema que la verdad es que les cuesta mucho. Así que, por suerte que hay también muchas empresas internacionales en Chile, y incipientemente algunas empresas, empresas chilenas, digamos, de capitales chilenos, están sumándose a esto. Con respecto al tema de la medición, es un tema clave y por eso nosotros hace 2 años que tenemos el índice Equidad CL. Esto viene de Estados Unidos, donde hay un índice que se llama Corporate Equality Index, que está tan arraigado ya en la sociedad estadounidense que de las empresas Fortune 500 hay más de 300 que tienen puntaje perfecto, 100% de cumplimiento de este índice. Nosotros llevamos 2 años en Chile, tenemos más de 60 empresas que están participando y lo que medimos son cosas muy claras, porque efectivamente no pretendemos que se le pregunte a las empresas, a las personas en una entrevista laboral si son elegibles o no, no corresponde. Se le puede preguntar a los actuales trabajadores de una empresa de una forma voluntaria o anónima, eso sí se puede hacer, pero nosotros medimos cosas muy, muy concretas, como por ejemplo si hay grupos de trabajadores LGBT en la empresa, como decía Denise en Walmart. Esta es una práctica que es una muy buena práctica porque permite que las empresas, o sea, que las personas que ya están adentro de las empresas se sientan cómodas, tranquilas. Es algo que a veces las personas que no son LGBT no imaginan, pero el solo hecho de, para mí, ver un sticker con el arco iris en la oficina de recursos humanos o en la sala donde me entrevistan para un cargo, hace una diferencia enorme, hace que uno se sienta mucho más tranquilo. O cosas tan concretas como apoyar el orgullo en el mes de junio, ponerlo en el newsletter, felicitaciones en el Día del Orgullo a toda la diversidad de nuestros trabajadores, algo que cuesta 0 pesos y requiere 2 líneas, es algo que a nosotros nos asegura y nos hace comprometernos más. Hay estudios que muestran que las personas LGBT que están en empresas donde les permiten ser quienes somos, ya sea poniendo una foto con tu pareja en tu escritorio, teniendo la libertad de ir con tu pareja del mismo sexo en una actividad de fin de año de la empresa, hace que nos pongamos más la camiseta, que estemos más comprometidos con la empresa y por lo tanto seamos también más productivos. Entonces, esto no es solamente un tema de justicia o ético, sino que es un tema de negocios. Las empresas no solamente van a ser más productivas y tener un equipo más diverso, sino que además más innovadora. O sea, la próxima gran empresa innovadora chilena no va a ser una que tenga puros hombres heterosexuales que estuvieron en la misma universidad y en el mismo colegio. O sea, la innovación no sale de ahí, sale de la diversidad. Entonces, es muy importante estos gestos pequeños, por ejemplo, protocolos de transición de género dentro de las empresas, algo que hemos hecho en conjunto con muchas empresas, algo que es un tema que no saben hacer las empresas con las personas trans, pero que nosotros podemos guiarlo. Todas esas cosas tan concretas que nosotros las vamos midiendo hace que se pueda medir este avance. Así que yo les recomiendo a todas las personas de las empresas que nos están mirando que participen en Pride Connection Chile y o que se midan por el índice Equidad CL en la próxima medición, porque eso les va a entregar una hoja de ruta súper concreta de cómo avanzar hacia adelante con el tema LGBT.
No, buenísimos los datos, Luis. José Tomás, tú desde tu experiencia, ¿en qué aspecto relacionado a los migrantes las empresas de Chile están al debe? ¿Cómo ves que será el efecto de la migración debido a la crisis que impacta a los países por la pandemia? Yo diría, estando al debe en medir. Nosotros, de hecho, ahora creamos un índice para ver, bueno, qué tan integradora, inclusiva es la empresa en la temática migratoria, pero también en otras. Y de hecho ahí pasó el aviso publicitario que Walmart se midió y salió muy bien. Y eso nos da alegría. Así, bueno, hay empresas que saben, hay otras que salieron mal, no las voy a nombrar a esas. Pero por lo menos empezar a medirnos. Y se midieron 9 empresas que tienen casi 10.000 trabajadores, trabajadoras migrantes, y para ver, bueno, cómo estamos primero. Entonces, en eso están al debe primero, para medirse. Así que si alguna empresa también está aquí y quiere hacer esta medición, que la hacemos gratuito, pueden escribir ahí al SJM. Por otro lado, comprender. Nos pasa mucho con empresas que dicen, no, mira, si la empresa donde trabajo la fundó un migrante, o tenemos muchos migrantes. Eso no dice nada. Lo importante es ver distintas características, cómo se trata, dónde están las personas que deciden, que tienen poder, cómo se les trata, los salarios, los contratos. El tener migrantes no es sinónimo de ser inclusivo o inclusiva, y así yo creo con cualquiera de los distintos grupos que estamos aquí. Tienen que haber políticas, acciones, discursos, prácticas que lo lleven, y en eso también una cosa que creo que hay que dar un paso, que a veces nos estamos quedando mucho en asociar a la persona migrante con el baile y la comida. Lo incluimos porque celebramos el día de su país. Oye, hay personas que están hasta acá de bailar el baile de su país. Es decir, yo soy más que un plato de comida, yo soy más que un baile. Y en ese sentido, el estar al debe de, yo lo llamo desmigratizar. ¿Cuándo una persona deja de ser migrante? ¿Cuándo? La nacionalidad es importante, sí. Probablemente, si alguna de las personas que estamos acá hubiéramos sido migrantes, se nos hubiera presentado con la nacionalidad. José Tomás es de China. A nadie se le presentó acá es chileno o chilena, pero muchas veces, a mí me ha tocado en seminarios, en estos lugares, en reuniones privadas, me dice, hola, él es migrante. Ya, ¿y a mí qué? O sea, como que es como la gracia. Y decir, oye, detrás de un migrante hay una mamá, hay un papá, hay un amigo, hay un profesional, hay una persona de buen humor. Es mucho más. Y en ese sentido está el debe de como pasar de la novedad del baile, la comida, a decir, bueno, esta persona tiene una historia. Y en eso es un desafío, y relacionado con lo que viene ahora, justamente, a mí siempre me preguntan, es que el empleo, mira, una empresa tiene que contratar a las mejores personas. Yo no digo que contrate per se a las personas migrantes. Las personas migrantes son personas, o sea, van a haber personas buenas para cargo, personas malas para cargo. Y en eso, como sí, tener diversidad. Ahora, si solo tiene migrantes, digo, bueno, también hay que jugársela por distintos grupos, como decía antes, pero no me la puedo jugar por todo. Jugar por todo es nunca quedar mal con nadie. Yo tengo que tomar opciones en la vida, y tomar opciones significa tener renuncia. Entonces, en ese sentido, para lo que viene, también las empresas decir, ya, yo me la juego, y voy a renunciar también, jugármela a renunciar. No, muchas gracias, José Tomás. Jimena, luego de años frente a la Teletón, la discapacidad ha sido un tema que ha estado presente siempre en los chilenos. Sin embargo, fue necesario hacer una ley para que las empresas incluyeran personas con alguna discapacidad en sus nóminas. ¿Te pareció que la ley fue suficiente? ¿Se quedó corta? ¿Cómo podría avanzarse más rápido? Bueno, yo creo que la ley se quedó corta, porque efectivamente no exige que contraten, sino que obliga. Y entonces, en ese sentido, yo siento que el ponerte con un salario, en vez de contratar a las personas con discapacidad, se quedó corta. No tienen temor los empresarios todavía de contratar a las personas con discapacidad. No las conocen, no ven el potencial profesional y el potencial humano que tienen las personas. Siempre ven la barrera de que tengo que adaptar espacios, de que tengo que hacer lenguaje de señas, que los pares de ellos no los conocen, no se van a poder adaptar a trabajar con ellos, va a ser difícil. Son puras barreras, puras dificultades. Entonces creo que la ley se quedó corta, porque efectivamente
cumplir con el sueldo de ellos en vez de llevarlos a trabajar no es suficiente. Y creo que efectivamente es eso lo que pasó en Chile. No, una pena porque no era eso lo que buscaba, ¿cierto? Era el propósito de la propósito de la. Mira, justamente hay un poco de retorno. Ahí. Sí. No, que quería comentarte que están llegando preguntas del público y justamente una de las primeras es ¿qué impacto ha logrado la ley de inclusión laboral en Chile sin COVID? ¿Aumentaron las contrataciones? ¿Mejoraron los indicadores de sostenibilidad social? Pregunta Rubén Miranda, gerente de Capital Humano Empresas Armas. Bueno, efectivamente no ha aumentado la contratación. Yo escuchaba atentamente a Francisca cómo explicaba cómo hemos retrocedido en cuanto a contrataciones de mujeres, en cuanto a el teletrabajo llegó para quedarse, y entonces ahí no están consideradas las personas con discapacidad, no están mirando una oportunidad para ellos, no están puestos en el mapa laboral como nosotros quisiéramos. Entonces creo que hemos retrocedido por lo menos, no sé, 10 años en cuanto a la tarea que nosotros teníamos de incluir laboralmente a las personas con discapacidad. Vamos a tener que recomponer y rearmar ese trabajo y nos va a tomar muchos años volver a hacerlo. Lastimosamente esta pandemia no nos ayudó en ese sentido. Nosotros como institución sí que estamos en la práctica del teletrabajo, pero eso no es suficiente porque todas nuestras familias a las que atendemos han quedado muy recluidas, muy, muy desgastadas y muy invisibilizadas hoy día. Sí, no, una pena es que no sé, y que ojalá, como dijiste al principio de esta conversación, el teletrabajo sea una oportunidad nueva para buscar talento en todo el grupo que tiene discapacidad. Estoy absolutamente segura que tienen mucho que aportar y las empresas hoy día podrían bajar esas barreras, ¿cierto? Junto con el teletrabajo, es mucho más fácil, estamos todos en igualdad de condiciones desde la casa y espero que eso ayude. Tenemos otra pregunta desde el público que no sé quién la quiere contestar o si todos la quieren contestar porque bien interesante lo que dicen acá. Dice, me gustaría preguntar sobre una diversidad que es transversal a todas, la del estrato social, la del clasismo. ¿Cómo impactan los ascensos no ser del círculo ABC1 de Chile, no ser de los colegios tradicionales, no haber salido de alguna de las universidades tradicionales? ¿Cómo se trabaja con eso? Creo que es una pregunta compleja de responder y no sé quién se quiere lanzar aquí. Luis, un valiente, muy bien. Me parece genial la pregunta porque creo que, lo he dicho varias veces, la discriminación por clase es más fuerte que todas las otras discriminaciones. Y además se suma, porque una persona que ha nacido en un barrio vulnerable puede ser mujer, puede tener discapacidad, puede ser de la tercera edad, puede ser LGBT, puede ser migrante. Pero además enfrenta este problema de que si pone en su currículum la comuna donde vive, hay un filtro que no va a pasar. Yo creo que ahí las áreas de recursos humanos de las empresas están al debe. Amigas mías, psicólogas laborales, me han contado que le piden expresamente solo dejar adentro a currículum que sean de Las Condes, Vitacura, Loaneche o Providencia. Cuatro comunas de las 35 de nuestra ciudad. Eso es fuerte y también creo que nosotros tenemos que, así como algunos nos hemos comprometido a no participar en paneles de hombres, por ejemplo, yo creo que tenemos que encontrar alguna forma de también un poco forzar o hacer autocrítica. Y, por ejemplo, cuando estaban presentando los currículums de nosotros, yo me fijé, y era, ¿dónde estudiaba? En la Católica. Y no es que tenga nada malo la Universidad Católica, pero es una universidad en que la mayoría de las carreras es bastante de élite. Hay cierta diversidad, por supuesto, pero yo creo que es un tema que también tenemos que tener presente. No soy experto en el tema, ni sé cómo abordarlo a nivel de recursos humanos, pero es un
tremendo desafío, y en este Chile que se reconstruye tras la pandemia y tras el estallido social, creo que el tema de clase es quizás clave, el tema número uno que tenemos que mirar. Dale nomás, Denise. Sí. Bueno, yo también quería sumarme a la respuesta. Me parece una pregunta muy importante y que creo que es el tema que está presente y tal vez falta darle como mucho más foco o de verdad compartir qué prácticas se hacen. Yo quería decir que, mira, yo he trabajado en distintas empresas, en distintas industrias, y la verdad es que hay algo que a mí me encanta del retail. Yo he trabajado en dos empresas distintas en el retail, y hay algo que es bien particular, y es que el retail, lo que ha sido al menos mi experiencia, es una de las industrias que más favorece el tema de la meritocracia y que más ayuda a la movilidad social en Chile. Tienen dos características que son bien importantes. Uno, que dan mucho empleo, hay un tema de fuerza laboral que es muy importante en este rubro. Y lo segundo es que hay una diversidad de distintos cargos que te permite también contratar gente que no necesariamente tiene que tener estudios técnicos, estudios universitarios completos, ¿ya? Entonces, eso que abre la posibilidad de que hay muchos cargos de entrada, personas que están saliendo del colegio, que pueden entrar a trabajar con nosotros. También, por ejemplo, nosotros ofrecemos algunas becas de finalización también de estudio, y hay un montón de casos bien bonitos de personas que partieron de una tienda como reponedor, después fueron ascendidos a supervisores, jefes, y que hoy día han llegado a ocupar cargos de gerentes de venta, ¿ya? Y que están hoy día liderando un equipo grande de trabajo. Entonces, creo que buscar cuáles son estas industrias que ofrecen también estos cargos de entrada, y que realmente hay un montón de historias súper lindas de movilidad social, es de lo que te ayuda a emparejar bastante la cancha. Así que eso creo que es importante ver también cómo las empresas pueden ayudar con prácticas concretas en relación a esto. Nivelación de estudios creo que es uno de los ámbitos, y obviamente también tener estas políticas de desarrollo y de promoción que sean abiertas en todo sentido. Por otro lado, creo que hay algunos desafíos que los veo bien complejos, y uno de los desafíos, por ejemplo, es que algunos cargos, y cada vez está pasando más, requieren el uso de inglés, ¿ya? Y creo que el uso de inglés hoy día es un tema que es un desafío pendiente en Chile, y que hoy día lamentablemente está mucho más circunscrito a ciertos, en el fondo, niveles socioeconómicos, a personas que estuvieron en ciertos colegios. Entonces, no tengo la respuesta tampoco, pero creo que es de los desafíos que necesitamos todavía abordar, probablemente a nivel país, a nivel de qué políticas podemos instaurar nosotros para que la enseñanza del inglés sea mucho más democrática y más repartida entre todos. Francisco, ¿qué querías agregar? Sí, no, yo quiero invitar a las personas que nos están viendo a descargar en nuestra página web chilemujeres.cl un manual que hicimos junto con la Universidad Alberto Hurtado, gracias al apoyo de la Unión Europea. Sacamos 6 manuales para empresas, para organizaciones, y uno de ellos es justamente cómo seleccionar a las personas sin sesgos. Y en las distintas etapas del proceso, o sea, desde que tú contratas, también como cuando tiene que ocupar un cargo para elegir a la persona de la organización, porque en los sesgos se produce desde el momento de la contratación y también para ascender dentro de la empresa. Y este manual lo que hace es dar el marco legal de nuestro país con respecto a seleccionar de forma no discriminatoria, y también entrega herramientas de buenas prácticas. Y ahí hay un montón de instrumentos, por ejemplo, la entrevista estandarizada, donde tú no preguntas nada que no debe ser preguntado, que genera sesgo. Después, por ejemplo, que también la decisión no dependa del criterio de una persona, sino que es cierto, con temas diversos. El evitar y obviamente prohibir a través de esta entrevista estandarizada preguntas que uno no lo cree, pero en las entrevistas de trabajo se siguen haciendo preguntas que ni siquiera son antiguas, pero además son ilegales. Entonces a mí me sorprende mucho que se siga preguntando, por ejemplo, en una entrevista, si es que esa persona quiere ser madre,
cuáles son sus proyectos de la maternidad, eso es absolutamente ilegal en Chile. El otro día supe de un caso de una persona muy conservadora que se metió también a hacerle preguntas de su vida íntima con respecto a cierta... O sea, uno dice, ¿qué está pasando en las empresas? Y era una empresa grande en Chile, que ni siquiera, o sea, se está capacitando bien a las gerencias de recursos humanos, a las gerencias de personas, para que entrevisten respetando la ley y respetando además cosas que trascienden la ley. O sea, tenemos que ir mucho más allá de la ley, pero hay un piso que ni siquiera hay alguna organización está informada y lo está respetando. Entonces, una invitación es a descargar este manual y ojalá lo ayude, porque la verdad es que, como decía Luis, la innovación nace de la diversidad y el valor que se están perdiendo, y eso es la pena y la angustia que uno le da, porque uno dice, esto no es una cosa de ser buena persona ni ser caritativo, es una cosa de que realmente no están viendo hacia dónde va el mundo y no están viendo y se están cerrando oportunidades y están restringiendo su marco de visión y sus posibilidades de desarrollo futuro. Entonces, una herramienta concreta, un manual súper simple y ojalá lo descargue. No, gracias, Francisca. José Tomás quería, parece, también aportar. Y algo pequeño que, así como, bueno, lo que dice Francisca, hay ciertas pistas que nos pueden orientar hacia el futuro. Creo que también es necesario revisarnos. Quienes estamos acá y quienes probablemente también están escuchando, estamos en cargos de poder y nos ha tocado contratar. Nosotros en el SJM tenemos una herramienta que se llama la Flor del Poder, que tiene pétalos arriba y abajo. Entonces, si estudió en un colegio privado o en uno público, universidad privada o pública, los estudios de los padres, las madres, y así distintas, de si sabe inglés o no, obviamente hay cosas estructurales que son necesarias para un cargo, como dice Denise, pero también revisarnos no para culparnos, sino que para reflexionar. Siempre en cualquier temática es más fácil decir lo que tienen que hacer los demás, pero también decir, bueno, ¿y qué he hecho yo cuando he contratado? Las personas que dependen de mí, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su historia? ¿Dónde viven? Y eso va a ser un test ácido también, que creo que es necesario hacerlo para hacer una reflexión personal. Sí, hay que partir por casa, ¿cierto? Aquí hay una última pregunta que vamos a alcanzar a hacer hoy, porque ya estamos llegando al final, se pasa muy rápido todo esto, que creo que la persona pertinente para contestarla es Denise, porque es una pregunta para las empresas, ¿ya? Dice, las empresas están hoy en modo sobrevivencia. Y todos sabemos eso, ¿cierto? No hay nadie que no esté sufriendo, bueno, quizás algunas pocas afortunadas sí. Pero en este modo de sobrevivencia, dice, ¿cómo hacer para que el valor de la diversidad e inclusión no pase al final de la lista? No se recorten los presupuestos que se tiene para poder invertir en el desarrollo de diversidad e inclusión. Creo que esta es una pregunta muy relevante, Denise, me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, gracias, Javiera. Mira, la verdad me voy a tomar para responder de algunas opiniones que se han dado acá como parte del panel. Creo que lo primero, tiene que haber un convencimiento real y genuino de la plana ejecutiva, ¿ya? O sea, creo que de verdad, si esto es algo que realmente se ve cuál es el valor, se ve que la innovación, como decía Luis, o sea, es algo que solamente sale de la diversidad, del poder aportar con distintas perspectivas, es un elemento central. Y creo que también tener una mirada de futuro, de entender cómo está cambiando el mundo, más allá de la pandemia. Estamos nosotros, hay dos cosas, yo creo que son grandes fenómenos que se están sobreponiendo. O sea, uno es el tema de la pandemia que nos ha tocado vivir, que es la mayor, y son estas grandes pandemias cada 100 años. Pero hay otro proceso que se está dando en paralelo, y que es todo el proceso de transformación digital y de la cuarta revolución industrial. Entonces creo que entendiendo ambos fenómenos, hay un tema donde la diversidad y el poder justamente poder integrar estas distintas visiones es parte de cómo también una empresa se fortalece en adaptarse más rápido a los cambios. Creo que la clave de la supervivencia de las empresas es cuán rápido van a ser capaces de adaptarse a estos nuevos contextos, no solamente por COVID, sino que el mundo de los negocios va a cambiar completamente. Las elecciones de los clientes van a cambiar también después de todo lo que está pasando. Entonces, en la medida que las empresas logren adaptarse con mayor rapidez a todos estos cambios que está teniendo su entorno, va a tener esto como una ventaja competitiva. Entonces, creo que eso es un elemento muy importante que tienen que incorporar las empresas. Y acá hablo también de la diversidad en su amplio sentido, además de todos los grupos y los focos que representamos hoy día todos los panelistas. Creo que también hay otra diversidad y que habla, por ejemplo, de integrar equipos más diversos con
talento del mercado y talento también que creció dentro de la empresa, de cómo realmente tenemos estas distintas visiones, cómo desafiamos los status quo, es algo que cada vez va a ser más necesario y vamos a tener que buscar estos perfiles más disruptivos, y que estos perfiles disruptivos van a venir tal vez de personas de otra nacionalidad, personas LGBT, o sea, eso creo que tenemos que buscarlo y se va a convertir en un activo. El que las empresas justamente busquen a estas personas que los desafíen y que quieran como ver alternativas al status quo, creo que es algo que cada vez va a cobrar más valor, en que yo necesito justamente alguien que me desafíe y que me muestre cuáles son las brechas de lo que no estoy haciendo y lo que necesito hacer de manera distinta. Entonces, yo la verdad anticipo que es algo que cada vez se va a buscar más, y eso es algo que obviamente necesita que los altos ejecutivos tengan esta mirada mucho más de futuro, que miren no solamente lo que está pasando hoy día con la pandemia, sino que entiendan que estamos en un mundo que está cambiando aceleradamente, hay un efecto de globalización, de cambios muy importantes en las decisiones de compra de los clientes, y que eso va a necesitar hacer las cosas de una manera distinta. Capacidad de adaptación, desafiar, cambio, es algo donde la diversidad y la inclusión claramente representa una ventaja competitiva y todas las empresas lo van a necesitar. No, muchas gracias, Denis. No puedo estar más de acuerdo con lo que dijiste. Creo que, de verdad, no hay que temerle al cambio, hay que abrazar al cambio y hay que tener este músculo. Creo que la diversidad es un músculo dentro de la organización y es lo que te permite, como dijiste tú, rápidamente adaptar. Entre más personas distintas estén mirando un problema y estén pensando fuera de lo tradicional, esa empresa va a ser capaz de sobrevivir mejor. Así que ojalá que de verdad todos los que estamos acá, yo sé que estamos apasionados con el tema de diversidad e inclusión, es algo que realmente uno siente que puede cambiar la forma de vida, ¿cierto? Que puede cambiar la sociedad, y por eso creo que quiero agradecerles a todos haber tenido la disposición de participar hoy día, de entregar sus opiniones, su experiencia. Creo que es súper valioso poder compartir. Y les recuerdo a los que nos están escuchando y que no estaban al inicio de la transmisión, que inviten a sus empresas a postular al Premio de Iguay. Esta es una comunidad que se está generando. Ya el año pasado participaron 30 empresas. Desde esa se generó una comunidad muy entretenida donde se comparte material, donde se puede comentar las distintas prácticas. Es mucho más allá del premio. El premio es un incentivo para que participemos, pero la verdad es que avancemos todos juntos, aquí no hay un ganador, ganamos todos. Entonces tenemos que empujarnos a estar en el fondo midiéndonos y avanzando y progresando. También aprovecho de dejarlos invitados para el siguiente webcast de Iguay, que se mantendrá y cambiará en el mundo laboral para el retorno a la oficina, que será transmitido en vivo el 30 de septiembre a las 9 de la mañana. Inscripciones también en la página de iguaychile.cl. Agradecer nuevamente a todos por su participación y esperamos que nos sigan acompañando en futuras iniciativas. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, de verdad fue un placer, yo al menos lo pasé muy bien, así que gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación, Javiera. Chao, gracias. Gracias por la invitación. Chao, chao. Chao.